no hay por qué juzgarla, pero nadie hizo eso, por lo cual que se permite. Ahora sí que los integrantes de la dinastía Rivera no se están quedando callados. Ahora fue el turno de Juan Rivera. Él reaccionó a los señalamientos que recientemente hizo Chiquis Rivera en su contra, al igual que en contra de su tía Rosy en cuanto a las cantidades de dinero que supuestamente ambos pidieron para dejar de administrar las empresas y herencia de su madre, la conocida cantante Jenny Rivera. Recordemos que a través de un en vivo, Chiquis Rivera aseguró que una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado más de $80,000 sin permiso de la empresa Jenny Rivera Fashion. Además de esto, Chiquis dijo que tanto Juan Rivera como Rosy Rivera le estaban pidiendo a sus sobrinos fuertes sumas de dinero para poder dejar sus puestos en la empresa de la diva de la banda. Muy sarcásticamente, Juan Rivera respondió a través de redes sociales muy a su manera. El menor de los hermanos Rivera publicó un video musical en el cual escribió: "Al parecer esto continuará, ya me conocen, ya saben cómo serán las cosas, escondan sus carteras, regresó el ratero". A pesar de que Juan no confirmó la cantidad que supuestamente le deben sus sobrinos, él sí dejó muy en claro que ellos no le quieren pagar lo que él considera se merece por haber trabajado tanto tiempo para su hermana Jenny Rivera. Con sus propias palabras, él advirtió: "Cuando vean los documentos de lo que yo generé y que no me quieren pagar nada, verán. Con papel en mano se callan bocas". En el video que Chiquis realizó después de que su hermana Jackie oficializara su nombramiento como directora ejecutiva de las empresas de Jenny Rivera, la también cantante señaló a su tío de pedirles una cuantiosa y gigantesca cantidad de dinero, a pesar de que a Juan, según Chiquis, se le estuvo pagando mensualmente una cantidad. En ese video, Chiquis Rivera mencionó: "Juan también está pidiendo dinero, acaba de mandar un email hace ratito que quiere dinero, que se le debe por muchos Jenny Vive, que se le debe por 29 canciones, cuando a él se le pagaba mensualmente. Esa fue parte de su trabajo. Si él siente que no se le pagó suficiente, él tiene que hablar con Rosy sobre eso. Ella fue la jefa de él. Juan está pidiendo casi $300,000. ¿Por qué? A él se le pagó. Bien o mal, se le pagó por su trabajo". Una de las seguidoras del también productor empezó a decirle que por qué razón él y Rosy supuestamente hicieron firmar a sus sobrinos, Michael, Jackie, Jenica y Johnny, un acuerdo confidencial para que no hablaran de la herencia de su madre. Acerca de este supuesto acuerdo, Juan mencionó: "Ja, ja, 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 yo hice eso. Yo no tengo nada que ver con la auditoría. Yo no tengo derecho a exigir algo así". Recordemos que en todo este escándalo, Chiquis Rivera ni siquiera tendría por qué tener ni pies ni cabeza en todo este asunto. Chiquis no está incluida en el testamento de Jenny Rivera. Esto se debe a que la también cantante supuestamente había tenido un romance con Esteban Loaiza, quien había sido pareja de Jenny Rivera. Después Chiquis mencionó que nada de eso era cierto, pero que cuando trató de explicarle a su mamá, ya era demasiado tarde. Al poco tiempo habíamos perdido a Jenny Rivera en un incidente aéreo. Ahora, a través de redes sociales, muchísimos internautas y parte del público comenzaron a señalar a Juan como un total ratero y ladrón. Además, le escribieron otros adjetivos que pusieron en duda su honorabilidad. Aún así, Juan Rivera les contestaba diciendo: "Me importa un comino que me afecten de verdad. Sé exactamente lo que soy y ellos también. Pueden llamarme todo lo que quieran. Estoy sonriendo, comiéndome un chocolate Reese's". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.